Hola, hola, yo soy Oscar Fox y te doy la bienvenida a este bonito canal. Ya he tenido el gusto anteriormente de mostrarte las más lindas razas de gallinas miniatura, las razas de gallina más costosas del planeta, los gallos más curiosos del mundo, pero ahora vamos a navegar por el universo del colorido y las formas más bellas entre las muchas razas de estas hermosas aves. No me interesa hacer aquí un top 10, sino que simplemente te llevaré por un placentero recorrido donde podrás admirar algunas de las razas de gallinas más hermosas en el mundo. Hay varios tipos de Sussex, pero la Speckled Sussex, esta preciosura no es otra que la gallina Sussex, de origen inglés, y lleva cerca de 200 años embelleciendo patios traseros. Pero si esta gallinita se ve linda así toda blanquita, la variedad moteada sí que enamora. Se adapta fácilmente al confinamiento o al campo abierto, le gusta quedar clueca y es buena madre. Además de eso es bien tranquila y se deja manipular con facilidad. Silver Lace Wyandotte. Cuando veo este tipo de gallinas, a veces digo que a Dios como que le gustan las manualidades, porque parece que las hubiera pintado las plumas a mano con un pincel. Esta gallina pertenece a la raza Wyandotte, es norteamericana y viene en varios colores. Estas tienen un ribete muy lindo que puede ser un borde sencillo o puede ser doble como estas, donde el patrón de las plumas es más complejo, lo que les confiere aún más espectacularidad. Y sí, son muy bellas, pero la que más me gusta es esta, que propiamente es la Blue Lace Wyandotte, porque el ribete de las plumas es azul y sus huevos son marrón claro. Te presento a la raza Barne Belder, es de Holanda, muy parecida a la anterior, pero en verdad hay grandes diferencias. En primer lugar, el Barne Belder es de cresta sencilla, mientras que la anterior, la Wyandotte, tiene cresta en rosa. La que estamos viendo tiene la espalda como más alargada, la cola es mucho más completa y más alta. Tenemos cuatro colores de Barne Belder y podemos ver que en sí son más chiquitas que la Wyandotte. Hay gente que los cría para exhibición porque son bien bonitas, pero otras personas los cría casi que únicamente por el color particular de sus huevos, porque estos son de color marrón bien oscuro. ¿Sabes qué? Mejor ni intentes pronunciar esto. Es el Appenzeller Spitzhauben. ¿Cómo la ves? Viene de Suiza. Es una raza antigua que parece ser que debe su nombre a un tipo de sombrero que se usaba hace mucho tiempo en la región de Appenzell. Véalo ahí. Sí, se parecen, ¿verdad? Esta ave es muy resistente al frío, pero es propensa a sufrir problemas de congelamiento en las plumas de su cabeza. Es una raza liviana que pone huevos blancos, no tolera muy bien el encierro, es muy activa, voladora y no es muy tranquila, que digamos. Es que en el reino animal, por lo regular, entre más pequeñita sea la raza, como que no se pueden quedar quietos. Tienen ahí una energía saliéndole por todos los pelos o plumas de su inquieto cuerpo. Así es en los perros, en los conejos, y aquí también es así, inquieta, pero hermosa. Spitzhauben. Un pequeño paréntesis para anunciar que en el próximo video de Oscar's Fox veremos la construcción de un super comedero. Y sí, hay muchos en internet parecidos a este, con este estilo, pero te aseguro que ninguno en el mundo como este. Explicaré la ciencia que lo hace ser limpio y sin desperdicio. Un comedero único con el paso a paso gratis para ti. Solo aquí, en Oscar's Fox. Seabright, la hermosa gallina enana ribeteada. La raza que vemos aquí se llama Seabright. Esta raza la obtuvo un criador inglés, Sir John Seabright. Este señor se demoró como 30 años para perfeccionar la raza y dejarla así tan hermosa y bellulinda como se puede apreciar aquí. Sabes, esto fue hace bastante, poco más de 200 años ya. No es una gallina rústica, de hecho es bastante delicada para su crianza, pero tolera muy bien el confinamiento. Aunque es vivaz,
y un poquis voladora también. Una gallina adulta como esta pesa como 600 gramos más o menos. Estos enanos antiguamente fueron criados en los Países Bajos y de hecho hay enanos como estos que se llaman booted, porque tienen como botas de plumas, y otros enanos que además de botas tienen barba. Estos que vemos aquí son los booted bantam y vienen en muchos colores. La gallina es una excelente madre, se enclueca muy fácilmente y además son bien resistentes, toleran bien el confinamiento, las gallinas son más bien tranquilas. Pero cuidado con esos gallitos que a veces son muy agresivos. Es más, este gallito ya te está mirando raro. Como que no quiere que le filme la gallina. Así que más bien sigamos con otra raza. Chao, gallito. La polaca. Bueno, esta es una gallina con un gran copete. Por eso se le dice gallina crestada. Es de origen europeo y aunque se le llama polaca, sabemos que no necesariamente se originó en Polonia. Existe desde antes del siglo XVI. Bueno, hay un montón de estilos. Originalmente se le conocía como una gallina ponedora, pero ahora solo es estrictamente ornamental. Hay que tener cuidado con ella cuando la tienes en climas muy, 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 muy fríos porque las plumas de la cabeza se le suelen congelar y además tiene problemas de visión porque ese plumaje se le viene así como para adelante y no la deja ver bien. Por eso sus criadores, las que la quieren tanto, le hacen mantenimiento a su lindo peinado. La Orpington es una gallina grande y apacible, resultado de un momento de transición, ya que por allá por el año de 1880, en Inglaterra estaba pasando la fiebre del pollo. ¿Qué es la fiebre del pollo? Fue una época en la que se puso de moda tener una gran variedad de gallinas, más por afición que por otra cosa, pero luego empezaron a buscar gallinas ya por efectos prácticos. Esta es una buena historia, pero para resumir, los Orpington en su momento ponía una buena cantidad de huevos y además era carnuda. Por eso surgió en Orpington, Inglaterra. En nuestros días, esta adorable gallinota es criada porque combina un montón de cualidades. Además de ser muy hermosa y colorida, pues la encuentras como esta que es la Buff, también viene en color azul, negra y blanca, contando también con su versión enana. Es tremendamente resistente al frío, muy buena clueca, buena madre, puede llegar a poner hasta 280 huevos por año, tremenda, es una tremenda gallina esta, la Orpington. ¡Brahma! ¡Oh, sí! Si quieres animalotes en tu patio, probablemente lo que quieres es gallinas Brahma. Cuando las veo, me recuerda a la gallina cochinchina, es que se parecen mucho, pero se ve más sorprendente la Brahma. Alguna vez fue la raza más grande del mundo, pero hoy la más grande sin duda es la Jersey gigante, que no se usa en el comercio porque crece muy lento. Pero la raza Brahma no solo es grande, sino que tiene un hermoso plumaje. Normalmente no se estresan con el confinamiento y también se crían bien a campo abierto. Son tranquilas, las gallinas son buenas cluecas, también es rústica, resiste bien el calor y el frío. La puesta de huevos es promedia, digamos 150 huevos por año más o menos. Esta es una de las gallinas mapuches de Chile. Ya existían en Sudamérica antes que llegaran los españoles. Se cruza con otra gallina mapuche que es la Quetro para dar origen a la gallina araucana. Traje esta coyonca porque no tiene colita. Además es muy hermosa con aretes, que son esos dos penachos que le salen de sus oídos. A veces es difícil de reproducir porque la forma de su cuerpo también impide un poco el buen apareamiento. Pero no todas las mapuches tienen aretes. A veces le sale aretes en un solo lado o a veces salen sin aretes. Su aspecto es muy curioso y además llama la atención que es una de las pocas gallinas que pone huevos azules o verdosos. Y aquí puedes ver una coyonca con aretes. Bueno, la Selkie ya es muy conocida, le dicen la gallina sedosa del Japón, otros le dicen gallina china, pero de todas formas es una gallina muy rara entre las raras. Primero, sus plumas parecen pelos y no plumas. Se presenta con 6 colores, azul, negro, blanco, buff, perdiz y gris. Y aunque resiste tanto el calor como el frío,
Su particular plumaje no debería exponerse a los malos tiempos. Es una de las gallinas que queda clueca con más facilidad. A pesar de que es pequeñita, también es muy dócil, así que mezclarla con otro tipo de gallina puede resultar negativo para la Silky. Se ve y se siente suave, realmente muy suave. Estos son los Peking Bantam o Bantam Cochin. Fueron presentados en Inglaterra desde China en el siglo XIX y se volvieron muy populares en los espectáculos avícolas. Hoy en día no solo son infaltables en exposiciones, sino también son muy queridos en los gallineros caseros, pues son muy mansos y bonitos. Resultan ser muy buenas gallinas cluecas y también buenas madres. De hecho, se suele usar como madre adoptiva. Se puede encontrar en diferentes estilos, y de todas, la que más me gusta es la Furness Peking Bantam. También se le dice Buff Peking Bantam, en Australia se le conoce como Furness Peking Bantam. Luce como un cojín ahí de plumas y con esos colores es aún más que adorable. La gallina Sultan se supone que es de Turquía y tengo entendido que se presenta solo en color blanco, pero viene en tamaño estándar y también en versión enana o bantam. Dato curioso, esta es de aquellas razas que tiene 5 deditos en cada pata y debe tener corvejones de buitre. ¿Qué son los corvejones de buitre? Son unas plumas duras y largas que crecen desde los corvejones. Y los que tienen esta cresta en B, en V, que parecen cuernitos, se ven muy curiosos. A pesar de su plumaje, no se recomienda tener esta ave en climas muy fríos. Se adapta muy bien a los gallineros cerrados y se deja manipular con facilidad. También puede ser buenas madres, pero pone muy pocos huevos al año. Así que la razón principal para criar estas aves es simplemente su belleza y su personalidad. Criado por primera vez en Uccle, Bélgica, antes de 1900 por Michael Van Helder. Esta raza a menudo se conoce simplemente como Milflock, que es la variedad más popular. Es un booted bantam como el que vimos antes, pero este parece que tiene como una barba. Por eso se le conoce como el barbudo con botas. Pone huevitos chiquiticos de color crema. Esta gallinita es una super clueca. Por cierto, le encanta vivir calentando huevitos. Es resistente al frío, tolera el confinamiento y resultan ser tranquilos. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Bueno, raza o gen, el Frisol traducido a español es simplemente rizado. Y las plumas rizadas aparecen como consecuencia de un gen que, por cierto, no es nuevo. Tener pollos así ya era algo usual en el siglo XVII, en la India, y debió haber surgido en alguna parte del lejano oriente. Podemos encontrar pollos rizados de diferentes razas. Algunas son más susceptibles de mostrar esta característica que otras cuando adquieren el gen, como las Cochin, Plymouth Rock, pero la que más me gusta es la polaca rizada, que es esta. Incluso una cosa bien loca, es cruzar una gallina sedosa, o sea, una silky, sí, con un Frisol. Y el resultado es un Sisol. Sí, un Sisol, así se llama. ¿Quieres ver un Sisol? Ok, véalo ahí. Esto viene siendo un Sisol. Parece hecho de papel. Eso es lo que hace el gen de los rizos en estos bellos animales. Por supuesto, hay muchas más razas, algunas muy raras, y las encuentras en otros videos de mi canal. Agradezco que me hayas acompañado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado mucho. Recuerda que soy tu amigo Oscar Fox y tengo muchos videos sobre gallinas con guías y consejos bien buenos para ti. Te deseo lo mejor y hasta pronto.